Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy les traemos una nueva reseña y opinión de película y para ello me acompaña de nuevo el señor Torde. Señor Torde, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Parpadeó algo, güey? Sí, la luz casi se nos va. ¡Hola! Y el día de hoy toca hablar de Booksmart, mejor conocida aquí en México como La Noche de las Nerds. En esta película traída por Imagine Films México, conocemos a Amy y a Molly, dos chicas de preparatoria que después de descubrir que, a pesar de que han estado estudiando muy duro durante todos sus años de escuela, se han quedado atrás respecto al resto de sus compañeros, los cuales aparte de trabajar duro también se han divertido. Así que la noche antes de su graduación deciden divertirse todo lo que no lo hicieron durante tantos años y demostrar que no son las aburridas, sosas que todos creen. Así que señor Thor, introdúzcanos, ¿qué le parece la historia de esta película? Yo creo que la llevan bastante bien, o sea, creo que generan buenos personajes. La historia la verdad es bastante fluida, bastante agradable. Digo, realmente la comedia que manejan es bastante entretenida. Digo, o sea, sí tiene de repente como sus detalles que uno dice, ah, ok, no me da risa. Pero realmente creo que tiene un buen ritmo, o sea, realmente toda la película maneja un ritmo constante, un ritmo agradable y no se hace larga, o sea, realmente te mantiene bien en la película, por lo menos es lo que yo sentí, personalmente me gustó. Es una película con el típico humor de jóvenes gringo hollywoodense, ¿no? Es el ambiente escolar típico de las películas de Hollywood, o sea, acá con bullying, con todo pintarrajeado. Pero siento que está un poquito más exagerado, ¿no? Puede ser, porque, por lo mismo de la comedia. Porque incluso cuando, pues, puede ser. Como que querían resaltar precisamente que ellas son las únicas que no, como que no encajan con el resto. Ok, sí, funciona, estoy de acuerdo con Lalo. Entonces por lo mismo hay uno que otro chiste que a lo mejor para nosotros nos parece demasiado, nos parece exagerado. Sí, es un humor vulgar, es típico de estas películas. Creo que estuvo bien manejado en comparación a otras, pero sigue estando ahí. Y a veces, como dices, o no es gracioso, o a lo mejor te ríes, pero es como de, O sea, okay. Entiendes que era una broma, pero dices, como que sí, sé que es un chiste, pero no, no merece mi risa. Ándale. Realmente, pues la trama es sencilla. Vemos la última noche de estas chicas y cómo ellas tratan de divertirse o tratan de demostrar a los demás que pueden divertirse. Sí está llena de clichés, llega a ser algo predecible, o sea, no es nada nuevo, pero de igual manera se disfruta. Yo considero que realmente funciona como el tipo de película para lo que está hecho. O sea, es una película para pasar el rato, para distraerte, para entretenerte, y creo que funciona bastante bien en el ramo en el que está. Y aparte de todo, sí hay como que una que otra enseñanza. O sea, había algo que sacar más de la película, sí lo hay. Realmente, a pesar de todo el relajo, por así decirlo, en el que se desarrolla la película, creo que no hay puntos negativos o como mensajes negativos que les puedan dar. No. O sea, creo que durante toda la película, porque no solamente es un momento en específico, creo que durante toda la película te van dando pequeños mensajitos, por lo menos yo creo que destinados muy específicamente para personas que van saliendo o que están en la prepa o que están a lo mejor entrando a la universidad o algo así, pero que también a lo mejor como uno ya un poquito más grande, no te voy a decir con todo viejo de no sé cuánto, pero creo que también aplican, ¿no? O sea, sí. Hay mensajes muy positivos, y creo que eso está bien, es un punto bueno de la película. Pasando con los personajes, como la protagonista o una de las protagonistas, tenemos a Caitlin Dever, interpreta a Amy, la cual es como la figura central de la película. O sea, entre las dos creo que ella es la que resalta más. Ella es la tranquila, la que se deja llevar por los demás. Y que también tiene un conflicto personal, ¿no? Un conflicto como existencial. Ella lidia con un problema personal respecto a su sexualidad, no en el sentido de que dude de ella, sino que no sabe todavía cómo desarrollarla. Sí, eso es una buena palabra. Creo que describe bastante bien el conflicto en el que está. Entonces todavía está dando como sus primeros pasos en su sexualidad. Digo, ella es lesbiana. Y como toda su vida se ha dedicado nada más a los estudios, pues no es una parte que haya precisamente desarrollado muy bien, ¿no? Y es parte del tema de la inclusión, lo cual es bien manejado en la película. No se siente forzoso. Funciona bien. Lo toman como de una forma muy natural. Sí, ¿no? En la película. O sea, ya algo de diario. Pero
Además, ni siquiera siento es tanto que lo tomen como de una forma bien, sino que supieron cómo manejarlo. Porque muchas veces sí se siente así como de, ah, ok, está bien, pero como que algo no embona. Pero aquí creo que se siente muy natural. Y me parece que es como que la que tiene mayor desarrollo en la película. Totalmente. Como personaje, vaya. Y la otra protagonista, interpretada por Benny Fitzen, es Molly. La cual, bueno, esta actriz ha repetido como que el mismo papel en varias películas o series, también me parece. La cual, pues, es como de las dos la más alocada, ¿no? La más aventada. La que impulsa a Amy a, pues, hacer más cosas. Pero aún así ella misma es inexperta. Es un papel que le queda a esta actriz, como digo, ya se ha visto anteriormente. A veces creo que ella me parece un poco sobreactuada, un poco exagerada. Pero está bien, esa dualidad que tienen las dos va bastante bien en la película. A lo mejor llega a ser como que la de los chistes más bobos o más vulgares, pero pues es parte del personaje, ¿no? Y fuera de ellas, pues cada quien cumple con su papel, ¿no? Un papel muy específico en ciertas partes de la trama. No es algo destacable y son muchos como para hablar de cada uno de ellos, pero están bastante bien, creo yo. Fíjate que me parece que son como clichés. Tenemos como que está el personaje de Gigi, interpretado por, ¿qué es? Billy Lord, me parece. Creo que es el personaje más extraño de la película. Totalmente. Más extravagante. Y tenemos al típico personaje, pues, gay, que es actor, ¿no? Creo que también es como que un cliché. Sí, pero también los manejan bien. A pesar de ser clichés, como que se llegan a ver naturales. Sí, o sea, porque creo... Sí, hay gente que actúa de esa manera, sí. Ahora, pasando a otro tema, tenemos lo visual. Hay que decir que esta película es la primera película que dirige la actriz Olivia Wilde. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo viste su papel como directora? A mí me gustó. O sea, personalmente creo que hizo un buen trabajo. O sea, realmente no creo que haya... Yo no noté por lo menos escenas forzadas. Realmente la dinámica va muy fluida. O sea, creo que transmite bien lo que se necesita en el momento. Y hay tomas muy interesantes. O sea, bastante, sí, sí, sí. Ya casi al final de la película hay una escena muy constante. O sea, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Se fue también el nombre. Bueno, es cuando hay una escena muy larga que se sucede en varias locaciones o que pasan muchas cosas, ¿no? Pero que es constante. Es cuando continuo. No es con cortes, ¿no? Cuando no hay cortes. Que me gustó bastante. Personalmente desemboca muy muy bien y también creo que supo dirigir bien a los actores. Y digo, sabemos que ese es un trabajo muy importante de dirección. Entonces creo que hizo un buen trabajo, personalmente me gustó. Y es algo curioso, creo que son como un par de escenas que metió en la película, en las que hay que decir, usan stop motion. Ah, o sí. algo sí, de animación. Sí, sí, por supuesto, claro. O también, no sé, algo tipo... Wake up. ¿Qué verdad fue eso, güey? Ya me voy, amigos. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Dejen su pulgar arriba. Comenten, compartan. Y espero verlos con vida. Güey, ¿qué fue eso? Mi sistema de seguridad falló y se abrió la ventana. No. Y otra escena tipo como... Espérate, güey, me estoy recuperando. Estoy todo chueco, dale calma. Este vato le vale madre. Es cuando ella está acostumbrada a que lo espanten aquí, entonces. Y una escena también tipo como video musical. A lo mejor te sacan un poco de la película, pero se entiende por qué. O sea, están justificadas, ¿no? Cosas... referentes un poco de spoiler a drogas, alcohol, otras, pues imaginación de las chicas. Entonces esos cambios llegan a ser como que algo curiosos, ¿no? Están divertidas, o sea, funcionan dentro del género de comedia. Sí, no es una animación stop motion extraordinaria, no la necesita tampoco, pero funcionan bien. Y pasando a otro tema, tenemos el soundtrack. Hay puro soundtrack. Y son canciones que yo creo que todos conocemos, o al menos son canciones populares. Como decíamos en Mi Historia a Bordo, ¿no? Realmente son canciones que... O sea, son películas que no necesitan hacer algo extraordinario con su música. Utilizan temas populares, funcionan perfectamente bien con ellos. Y pues te meten en todo el ambiente juvenil y de fiesta, ¿no? Totalmente. Y tengo que decir que el trabajo de audio es bastante bueno, o sea, porque también juegan con las situaciones. Situaciones de pelea, pues como decimos, nos meten en la mente de los personajes en ciertos momentos. Sí. Y juegan con eso. Entonces hay un equilibrio bastante bueno entre lo visual y lo auditivo. Totalmente. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Toro, ¿me hace los honores? Sí, yo le voy a dar un 8.5. Ok. Porque realmente me gustó bastante. A lo mejor ya personalmente le daría una calificación...
calificación más alta, pero objetivamente un 8.5, destacando que no es una película extraordinaria, pero está buena para pasar el rato. Cumple su función perfectamente bien y me gustó. Opino exactamente lo mismo. Yo creo que también le podría dar un 8.5. Dado que no es algo nuevo, me parece un poquito cliché y predecible, podría ponerle menos, pero como dices, es disfrutable y te mete en su ambiente, como decía, juvenil y de verano, de fiesta, ¿no? Creo que aparte de estar estrenando en un momento, en el momento en el que tiene que ser del año, ¿no? Sí, también. O sea, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta ese tipo de humor gringo. Me choca que sea tan vulgar, con chistes tan innecesarios. Pero en esta lo que me gustó de esta película es que estuvo bien manejado. Sí había algunos exagerados, algunos que no me gustaron, pero en general estaba bastante bien. Sí. Eso, por eso yo le doy crédito a esta película. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una cuenta red personal que vamos a dejar por aquí. Ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Él es Lalo Fonseca. Él es Tor de Sama. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Te rompí. Creo que me rompí el cuello.